les voy a declamar el poema Maestrito de Pueblo, del autor mexicano Abraham Rivera Sandoval y adaptado a la realidad peruana por el periodista y escritor Jorge Luis Mendoza Torres, mi señor padre. Trata de una conversación entre padre y un hijo, y el padre, extrañado, le dice esto. Que ya te dije que no, y tus caprichos no acepto. Aunque me dejes de hablar, aunque te sientas molesto. Y aunque me hagas sentimiento, no he de darte mi permiso. Antes te lleno de cuero. Tanto dinero gastado, tanto celo, tanto empeño. La primaria, secundaria, universitario y curso de especialización. Tanta hablada de tu parte con todos tus compañeros, diciendo que tú serías un profesional bueno, que te ibas para licenciado o si no serías médico, contador, militar, cura, político o ingeniero. Y hoy, que estás como chiflado o loco, te me estás volviendo, me sales de babosote con la idea de ser maestro. Tanto dinero gastado, tanto afán, tanto empeño, tantas felicitaciones de amigos y compañeros, para que hoy, con gran cinismo, tú me digas ya no quiero llegar a ser burgués cursi, sino preciado maestro. ¿Qué no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo? ¿No te vas a sonrojar de bajar a tal empleo? Maestrito, qué grande cosa, qué dignidad, qué talento, qué porvenir, qué importancia, qué prestigio, qué abolengo. Maestrito de escuela, un torpe que nada sabe de cierto, haragán, irresponsable, vago, pobre, un majadero. Maestrito, solo un don nadie, un vulgar vago del pueblo, que va a organizar plantones, marchas, huelgas y jaleos. Un flojo que solo quiere ganar dinero y dinero, sin importarle los niños ni sentir el magisterio, que no venera la patria, hombre ruin, politiquero, pues para él solo es valioso pasarla de bullanguero. A ver, explíqueme, licenciado. Dígame usted, ingeniero, ¿qué le va a enseñar a los niños? ¿Cómo va a orientar al pueblo? ¿Cómo va a exponer su clase a los niños de primero? Si usted no sabe ni contar, ni jugar, ni estar contento, ni sabe del trato amable, y menos contar un cuento, y solo sabe vestirse más o menos de cirquero, muy sabiondo el hombrecito, que ni quebrados, ni enteros, ni decimales, ni nada. Con que ya dije que no y no me siga molestando. Qué normal, ni qué normal, no quiero que seas maestro. Antes te llevo al campo para que seas jornalero, para que el sol te dé en el lomo y te pongas fuerte y prieto. Así me dijo mi padre. Y yo, que mucho lo quiero, bajé la frente y salí diciéndole, estoy de acuerdo. Yo seré lo que usted diga, en verdad, se lo prometo. Pero ya no esté enojado, que le hace daño y me apeno. Salí a la calle, vagué por los parques y los huertos, por el jardín, la placita, por la iglesia y el colegio. Miré a los peones cansados, sudorosos, sin aliento, poniendo sobre un papel solo la huella de un dedo. Vi a las mujeres descalzas cargando leña del cerro y vi niños, muchos niños, hurgar en los basureros. Recogí desesperado a esa gente de mi pueblo, a esa gente sin fortuna, sin rendición ni consuelo. Los metí en mi corazón, en mi entraña, en mi cerebro. Les di patria en mi conciencia y me confundí con ellos. Allí, frente a aquellos niños, frente a esos niños enfermos, yo pensé que eran angelitos despreciados por el cielo. Miré que no tenían alas. Los miré casi sin cuerpos, ángeles sin un hogar, sin virgen ni padre nuestro. Y pensé, si me aferrara a ser licenciado, médico, contador, conferencista, sacerdote o ingeniero, ¿cómo podría despertar la conciencia de mi pueblo? ¿En qué les favorecería que yo lograra alto empleo?
Sin ni justicia, ni amor, ni palabras de consuelo, podría darle y ofrecerle para calmar su tormento. Entonces volvió a mi hogar. Todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije, yo a usted mucho lo respeto. Comprendo sus sacrificios, sé de sus ansias y sueños, pero hoy quiero que me escuche, por favor, solo un momento. Si quiere que sea útil al pueblo, si quiere que colabore para mejorar mi Perú querido, si usted quiere que mi vida la dedique a lo que quiero, luchando por la igualdad, por la ciencia y el progreso, deje, padre, que yo tenga la profesión con la que sueño. Deje que yo sea feliz con mis niños sin colegio. Deje que con mi vocación se torne clase y recreo. Que sea lección de cariño, que sea canto, que sea verso. Que yo pueda ser lucero con la luz del alfabeto y sea manantial que sacie la sed del pueblo. Déjeme sufrir, luchar, déjeme vivir con ellos. Para lograr educarlos, para levantar un colegio. Deme papá que sufre. Déjeme papá que sufra, deme permiso, le ruego, para sembrar esperanzas, para apuntalar anhelos. Deje, padre, que forme escuela, escuela a los cuatro vientos, escuela de libertades, donde haya luz, donde haya contento. Deme permiso, papá, que yo sea un maestrito de pueblo, que ponga programas justos, que trace los caminos nuevos. Deje que siembre la miel. Deje que propicie el vuelo de esa águila que parece no tener alas ni aliento. Deje que mi voz le escuche el militar, el gobierno, el sacerdote, el artista, el postergado y el jornalero. Si ya mi hermano es doctor y el mayor ya es ingeniero, ¿por qué no permite usted que yo me torne maestro? Si ellos en su ingratitud ya han formado un mundo nuevo, de explotación, de egoísmo, de lujos y de dinero. Si hasta de usted se han olvidado, si ya no vienen al pueblo, y en su situación burguesa la gratitud y el amor han muerto. Si ellos saben que aquí, en casa, hay pobreza, hay apremio, ¿por qué ni por caridad lo atienden cuando está enfermo? Mi padre quedó pensando. Silencio guardó un momento. Entonces me abrazó y me dijo, sí muchacho, te comprendo, vete a luchar hijo mío, yo esperaré tu regreso, sabiendo que traerás cosas logradas con fe y empeño. Cuando vuelvas hijo mío, vamos a estar muy contentos y se llenará toda la casa de tu amor, de tus pequeños. Si aquí no me encuentras, sé que tendrás el consuelo de volver hasta tu casa, de regresar a tu pueblo. Yo sé que vendrás por verme, tú vendrás por este viejo y querrás con toda tu alma enseñarme el alfabeto. Mas si aquí no me encuentras, voy a buscarme al cementerio. Y allí, juntitos los dos, envueltos por el silencio, me dirás de tus afanes, de tus luchas, tus proyectos, de tus sencillas tareas, de tu honor y de tus éxitos. No me traigas flores, hijo. Yo sé que no las merezco, ni cruz, ni velas, ni nada. Solo quiero tu recuerdo. Anda, hijo mío, vete ya. El Perú espera tu esfuerzo. Te espera el hombre ignorante y los niños descoloridos. Yo aquí me quedo esperando con orgullo verdadero, porque sé que cumplirás ser prestigiado maestro. Anda, hijo mío, vete ya, que si de momento muero, gritaré muy orgulloso, mi hijo es maestrito de pueblo. Muchas gracias.